sea, aplican 10,000-15,000 personas cada año. Entonces, ¿y cuántos ingresan? Para nuestra sección fueron 1,000. Entonces, pues la tasa de aceptación tiende a ser, dependiendo del MBA, del 5 al 10%. La presión de exceder las expectativas de todo el mundo luego que salgas de Harvard. ¿Cómo se maneja eso? Para mí, yo sí siento, especialmente viniendo de Latinoamérica, que es cierto, de cierta forma una responsabilidad. Yo siento que a mí me dieron la posibilidad de venir acá y yo quiero dejar el mundo mejor de cómo lo recibí. No sé si me puede responder. Financieramente, claro, es una inversión muy grande. Te voy a dar un rango. Te voy a decir algo mejor. Mano, otra carrera. Si volvieses a la universidad, ¿qué carrera estudiarías ahorita? Comunicaciones. No, es tan chévere como parece. Bueno, yo estudié Derecho y tampoco que sea un caga de risa. No es tan divertida, no es. Es impresionante porque sales de la estación, que ya tiene el nombre de Harvard, y estás dentro de Harvard. Harvard, el espacio que ocupa, para que tengan una idea, es de 4,000 canchas de fútbol americano. Es gigante, es una ciudad dentro de una ciudad, que abarca dos ciudades, me parece. ¿Saben qué es lo chévere de las universidades en Estados Unidos? Para los que no están familiarizados, que acá los campuses son abiertos. Las universidades son abiertas, parecen ciudades. Algunas más lindas que otras, pero puedes explorar, puedes caminar, puedes darte vueltas por dentro de la universidad como si fueras un alumno. Y no te piden, pues, identificación, no te piden absolutamente nada para entrar. A ver, Cambridge Visitor Center, ahí está la estación de tren donde salimos. Y todo esto ya es Harvard. How are you? How are you doing? What's up? Good. Where are you going? Who are you talking to? I'm talking to the camera because I'm going to edit the video and put it up on the internet. Oh, cool. Okay. Are you? Do you study at Harvard? No, I don't study. I'm a worker. I'm a worker. You work at Harvard? No. I'm a janitor. Okay. Oh, nice. What do you do for film? So I'm doing how it's like to study in Harvard. Oh, I can do that. That's easy. Yeah. Yeah. You study here? I could if I wanted. I could? Oh, really? Yeah. Is this really expensive, as people say, or okay. No? Okay, I got a question for you. Okay, for me. You go to a community college, yeah, in Harvard. What's the difference between them two schools? I don't know. One is internet networking. Yeah. Huh? Okay. Price? Books the same. Oh, really? Think about the books. Okay, read a book, A, B, and C, and A, B, and C, same, huh? If you put something in, you'll get stuff out of it. Okay. If you go someplace there and spend $300,000, you sit on your ass and drink beer, you get zero. Nothing's gonna happen. You go to community college, you get the same books. Same teaching too, same, like teachers and stuff, a little bit better? No, different? You will use different than the word? Every teacher's different. Okay. So what is the difference? Okay. Is that the effort that we put in? Put into it. Okay. ¿Cuál era tu opción número uno? Mi opción número uno era Stanford. Porque, yo quería California. Yo quería seguir en California. Yo ya estaba en California, quería seguir en California. Entonces, para mí, eso era una vaina que yo le daba un montón de peso. Ahora, en contrapeso a eso, es el nombre de Harvard. Es la universidad más reconocida a nivel mundial. Y sobre todo para una persona internacional, Harvard es un nombre muy reconocido. Entonces, ¿cuál fue la sensación cuando te enteraste de que no ibas a Stanford y venías a Harvard? Y es como esa sensación de... Yo además estaba solo en San Francisco. Claro. Y mi familia no en Colombia. No tenía el soporte emocional de la gente. No tenía nadie. Salir a gritarle a alguien. Exacto. Y me entré a bañar tarde. Salí, abrí el correo, lo miré y salía que me había aceptado. Y fue como una emoción como rara porque fue como quiero gritar y celebrar, pero estoy solo. Entonces, yo mismo llamé a mis papás y un descargo emocional. Ellos celebraron por mí porque allá sí estaba toda mi familia y gritaron y pues se pusieron muy felices, obviamente, porque saben lo que... Porque aparte tus viejos se sienten parte de tu logro, ¿no? Claro. Y ha sido una carrera también para ellos de verte crecer, pues,
solo en California, y, ¿no? Y eso es gracias a ellos. O sea, no te voy a decir que hay un tema importante en la vida y es el privilegio que yo he tenido que me ha permitido hacer esto. Claro. Esto, lastimosamente, el mundo es tan complejo y no todo el mundo tiene el privilegio que tenemos cualquier persona que está acá. Claro. Por más de que venga de un low income family, tiene un montón de privilegios de tener buenos coaches, de tener buenos amigos, de tener un buen soporte, de tener una buena pareja. Y yo tuve todo eso que me permitió llegar a donde estoy. Ok, las primeras impresiones de Harvard, como si fuera un pueblito. Y yo creo que la mayoría de gente que camina por acá o son padres, o son profesores, o son estudiantes, o tienen algo que ver relacionado con la universidad. Que más que universidad, es un imperio, ¿no? Ahí entras a la universidad, esta es la entrada, y ven que entras, llegas, está, acá comienza parte de la universidad. Aquí me parece que es el pregrado, como le dicen. No sé si exactamente serán ellos, pero se acostumbra mucho en Estados Unidos, antes de que el hijo elija la universidad, a las familias que pueden, pues llevan a sus hijos a los diferentes campuses de las universidades para que vean cuál le gusta más y así lo convenzan a ir a tal o cual universidad. Por eso es muy importante aquí hacer los tours universitarios, porque la competencia en Estados Unidos entre universidades también es feroz. Es increíble que puedas entrar y pasear y conocer, y aparte lo lindo que es las casas, parece que estás realmente dentro de un pueblo, de un cuento, de una película. Y la verdad que pues la gente en bicicleta caminando, hasta entran camiones de delivery, repartidores. Es un proceso que tú casi que tienes que pensar en esto mucho, con mucha antelación. Primero, el MBA tiende a ser uno de los, si no, la maestría más demandada por muchas razones. Uno, la flexibilidad que te da de salir de un MBA y trabajar en cualquier lugar. Claro. Dos, por el resultado económico que te da. Tiene mayor retorno de lejos. Sí o sí. Tercero, siempre es en general, tiene el mayor retorno por los roles de liderazgo a los que tú llegas. Claro. Y el otro pedazo también es que te trae una diversidad que tú puedes venir de muchos lados. Cuando tú haces una maestría en ingeniería de sistemas o en computer science, generalmente tú tienes que venir de un background de computer science para llegar a eso. El MBA, parte del valor del MBA es la diversidad de tener médicos, abogados, ingenieros, administradores y de todas las áreas. Segundo punto es también, pues obviamente, el network que tú generas. Y el otro pedazo es el nombre que te da a ti también la universidad. Cuando uno va a aplicar a un MBA de esos, es tan complicado por la competencia que hay que tú tienes que ir armando tu perfil desde muy temprano. Ok. No, mira, John Harvard, esa es la estatua. Le dicen la estatua de John Harvard o la estatua de las tres mentiras. Porque primero dicen que no es John Harvard. Segundo, dicen que no se fundó en 1638, que en verdad es 1636. Será es que él no es el fundador. Él fue el benefactor, el que dio el billetito para que la universidad comience. Él fue, ¿cómo es? Él fue el benefactor. Y como los huevos del toro, en Wall Street, el pie de Harvard está brillosito. La gente viene a tocarle el pie, por suerte, ¿eh? Ojalá. Aplican 10, 15 mil personas cada año, entonces... ¿A tu MBA? Sí, entonces... ¿Y cuántos ingresan? Para nuestra sección fueron 1,000, entonces la mayoría de los MBA son de 500 a 1,000 personas. Entonces, pues la tasa de aceptación tiende a ser, dependiendo del MBA, del 5 al 10%. Ahí va el tema de que pues, te tienes que destacar, ¿no? Y mucha de la gente que aplica también es gente que de por sí ya está con una buena educación, estás compitiendo con un montón de gente. ¿Por qué? Porque pues, el hecho de entrar acá te da un montón de posibilidades más adelante, ¿no? A ver, ¿por qué es un imperio? Que les estaba contando, porque es la universidad que tiene más dinero en el mundo. Calculando, tiene 50 mil millones de dólares en sus arcas. Así que Harvard ha hecho buen negocio. Esa es la biblioteca de las más famosas y prestigiosas del mundo también. Para que vean lo importante que es esta biblioteca y una colección de más de 3 millones de libros, y para que estos 3 millones de libros quepan aquí adentro, pues han tenido que construir casi 92 kilómetros de estanterías para poner esos libros, y como se quedaron sin espacio han construido 4 pisos hacia el subsuelo para poder almacenar todos estos con un sistema pues de almacenamiento único que tiene esta universidad. Es impresionante, la verdad. Mientras más lees, más te impresionas y más te da ganas de recorrer y entender un poco la dinámica de una universidad mega antigua.
tú vas a aplicar al MBA, ellos están buscando, cada MBA está buscando algo, está buscando líderes, está buscando personas que vayan a salir a hacer X cosa. Y para poder filtrar, te filtra de muchas formas. ¿En qué trabajaste? Entonces un MBA, por ejemplo, es de las pocas, entre comillas, universidades que busca, maestrías, qué pena, que busca que tú tengas experiencia. El hecho de tener experiencia laboral es una necesidad para el MBA, porque tú llegas a aportar basado en tu experiencia laboral. Entonces, ellos buscan que tus años de experiencia laboral antes de entrar al MBA sean muy relevantes para poder aportar al resto de las personas que están en tu clase. Claro. Entonces, tú empiezas a armar tu perfil desde ahí. Buscan unas buenas cartas de recomendación. Entonces, cuando tú vas a aplicar, te piden, primero, una de las cosas que más molesta a la gente o que los frena es un examen que se llama el GMAT, que ese examen es bien complicado porque lo importante no necesariamente es sacar como un número, sino que ese número que sacas es como percentil 90 y pico de la población mundial. Entonces, están como tratando de ponerte a ti dentro de un percentil alto y este examen lo que mide es matemáticas e inglés. Entonces, es un examen que afortunadamente lo puedes repetir, pero la gente tiende a estudiar mucho para ese examen, para sacar un puntaje. Bueno. Entonces, y ese puntaje es bien importante porque el puntaje no necesariamente, yo no soy experto en entrar al MBA y toda la vaina, pero el puntaje necesariamente no te entra, pero sí te saca. Si tienes, claro, un mal puntaje, no vas a entrar a un buen MBA. Claro. Entonces, es importante como prepararse, eso toma tiempo, toma mucha preparación. Una vez tienes el examen, te piden también el TOEFL, entonces tienes que también tener el TOEFL, te piden tus notas, las notas en teoría pues valen de la universidad de pregrado y eso es todo pues, certificado y toda la vaina. Y después ya cuando vas a aplicar, creas una cuenta en la universidad y eso es todo digital y todo, donde te empiezan a pedir todo. Entonces listo, sube sus notas, manda el GMAT. Entonces la empresa que hace el GMAT manda a la universidad el resultado, claro, del GMAT. Manda el TOEFL, la empresa que hace el TOEFL manda el TOEFL. Suba dos cartas de recomendación. Entonces lo que haces es que tú pones el correo de tu manager directo y otro manager que tuvieron y a ellos les llega un correo y ellos hacen una carta de recomendación tuya en la cual te aportan a ti. Mande su hoja de vida, entonces te piden la hoja de vida. Mande también un ensayo y ese pedazo es el pedazo más interesante porque ahí ellos están buscando que tú cuentes una historia de qué te llevó acá y por qué tú vas a ser ese siguiente líder o lo que sea. Y eso es muy único, es muy personal. Claro, es un cover letter. Es un cover letter básicamente, pero es un ensayo que toma mucho tiempo y generalmente lo que uno termina haciendo es que uno contrata un coach que lo ayudan a uno todo este proceso. ¿Qué conexión tiene la biblioteca Harry Widener? Con Nueva York fue el mayor coleccionista y donador de libros para esta biblioteca y lo interesante fue que el señor pereció en el Titanic porque se iba a seguir comprando libros, dicen, a Europa, entonces no lo pudo hacer y su colección quedó aquí. Lo que las universidades yo creo que buscan mucho es poder jactarse de sus alumnos y de sus logros. Por ejemplo, Harvard se puede jactar de que tiene más de 100 premios Nobel, tiene un poco más de 160 multimillonarios que han salido y han estudiado en Harvard y 8 presidentes de los Estados Unidos. Por eso, pues, cuando camines por acá, si vienen por acá, sonríenle en todo el mundo. Pueden estar caminando o sonriéndole a uno de los futuros presidentes de los Estados Unidos. Es como todo rojo, ¿no? Me hace recordar a la Plaza Roja de Moscú y estaba un poquito leyendo porque está en rojo esta parte, Harvard Square, Harvard Yard, que le dicen la parte. Y es que, pues, las construcciones datan de hace poco más de 300 años algunas y el ladrillo era un componente bastante popular en ese tiempo y se comenzó a construir así. Entonces, el color rojo, como pueden ver, predominaba en ese momento y a mediados del siglo pasado pues los vecinos, la comunidad querían que las nuevas construcciones en el área se asemejen a la Universidad de Harvard, por eso que van a ver mucho color rojo ladrillo alrededor del área en el barrio de Harvard. ¿Y ha sido hasta ahora? ¿Ha sido todo lo que tú esperabas? Sustancialmente más. Yo esperaba bastante y tenía la vara bastante alta de la expectativa y creo que ha sido una experiencia en la cual te inundan con todo. La parte académica, muy buena. La parte social, superior a lo que esperaba. Impresionante la diversidad y la gente muy querida, muy esperando ser amigos tuyos y contribuirte y ayudarte. Y nadie te dice que no, todo el mundo está como que necesita. Claro. Ese paso ha sido muy impresionante. Comunidad. Los MBAs tienden a ser muy diversos en las clases. Entonces, tienes personas que te aportan mucho por su background y por dónde vienen. Y ese es el tema, como que genuinamente a Harvard le importa armar una comunidad, crear un grupo
muy unido, que además te hacen sentir parte de la universidad, te hacen sentir que haces parte de algo mucho más grande, que en tu comunidad además no solo son los 1000 que están contigo, sino los 100.000 que ya pasaron, ¿no? Todos los detalles, los cursos, los casos, o sea, es algo que uno cree que sabe lo que es, pero estando acá lo valora mucho porque sabe que para cada cosita que hay, hubo alguien atrás pensando en cómo limpiaba ese tablero de esa forma para que quedara intacto antes de que la clase estuviera lista, ¿no? Un prueba de error, ¿no? Sí. Por muchos años, cientos con estudiantes. De años. Esto quería mostrarle, asistencia, llamar y emergencia. Puedes llamar al 911 y tiene cámaras arriba. Y está en muchos lados de este campus de aquí. ¿Este qué ciudad es? ¿Cambridge? Esto es técnicamente Alston, se llama. Este lado del río es Alston, el otro lado es Cambridge. Y para allá es Boston. Y para allá es Boston, sí, para allá. Pero Boston es como el centro, el centro es Boston y luego es Cambridge, Boston, pero en verdad todo es como el área metropolitana de Boston. ¿Cuál es tu relación con el clima? A ver. Como peruano. La anécdota más chistosa que te puedo decir es, en diciembre, primer día que nevó, me acuerdo clarito, teníamos un examen final. Yo caminé congelándome de frío, llegué, abrí la puerta del campus y me vio una amiga mía y me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, no. Tipo, odio el clima, odio la nieve. Y de ahí, cuando volvimos en enero, mis roommates sabían. Claro. Y yo les dije, hay una posibilidad de que no renueve el próximo año la casa, y es por el clima, porque el clima es terrible y no voy a aguantar. Navidad, me regalaron pantalones como con warmers, leg warmers, mi casaca, me regalaron chompas. Volvimos acá en enero y ya como si nada, te acostumbras. Sí. Y es más, nosotros nos hemos salvado porque hubo un día en el que hubo menos 27 grados. Yo no estuve acá. Él tampoco estuvo. Todos nos fuimos. Él tampoco estuvo, todos escaparon. ¿Cuál es tu relación con Massachusetts? ¿Cuál es tu relación con Cambridge, con Boston? Sí, porque yo sé que te gusta mucho California y el clima es completamente diferente allá que acá. Entonces yo creo que hay varias cosas. Uno, California me gusta por varias razones. Uno, el clima es perfecto, Boston no. El otro paso que me gustaba de California era la gente. Es una cultura muy diversa, muy de aceptar a los inmigrantes. Uno, si uno latino, quiere estar en un lugar en el cual lo sientan, lo reciban a uno como si fuera la casa de uno. Sí. Yo me sentía en casa en San Francisco. Sentía que la gente ya me trataba como uno de ellos. En Boston me he sentido así, pero ha sido muy distinto. Porque en California yo estaba trabajando, interactuando un poquito más con la ciudad. Con el ambiente. Estaba mucho más allá. Acá estoy tan inmerso en, de cierta forma, la burbuja que es Harvard. Y si ves acá, la gente está en la universidad y uno almuerza acá. Entonces, ha sido una burbuja muy distinta. Entonces, el tema de disfrutar la ciudad es muy distinto. Lo que me ha servido a mí es que yo, si todo sale bien, me quiero regresar a California después. Sí, lo noté desde que comenzamos a hablar. Como que de cierta forma yo digo, esto es temporal, entonces quiero disfrutar esto. Entonces llegó la nevada y yo decía, qué chévere, es lindo, voy a disfrutarlo, voy a salir a esquiar y hacer algo que no voy a hacer necesariamente cuando esté en un lugar como Colombia o California, que tiene un clima. ¿Cuál es tu mayor consejo para el que viene por primera vez al invierno del noroeste de Estados Unidos? Vístanse en capas, tienes que ser una cebolla. Las casacas, vale la pena la inversión, gran acompañante todo el invierno. Aparte tu ropa adentro, tu beanie, tus guantes, tu protector de orejas, las botas de nieve, fundamentales, las botas de nieve, porque si no los zapatos se te mojan. Y así aguantas 3 meses y luego ya estamos, mira, estamos marzo y está... Estoy con... ¿Qué es lo que más extrañas? La comida. Mi familia, porque ya Jesús me hizo sentirme mal por no decir mi familia. Mi familia. Mi familia y la comida. Claramente, una universidad tan grande, se preguntarán pues cómo se transportan de campus a campus, en caso que supongo que pueden tener clases en diferentes lugares o los profesores trabajar en diferentes lugares también. Y tienen un servicio de shuttle, dicen, el servicio de transporte con horarios y paraderos y todo, como si fuera una ciudad. También pueden tomar el metro, pero yo creo que es menos eficiente para ellos, que se mueven hasta ciertos lugares específicos dentro de la universidad. ¿Siempre creíste que podías, digamos? Yo... ¿Hubo un momento de duda por ahí? Siempre hay momentos de duda, o sea, y sobre todo cuando tú ves la gente que pasa y ves las historias de la gente y gente tan preparada y todo, siempre dice uno como, soy más que él, ¿no? ¿Soy así de bueno o de pronto no? Y en toda la historia de uno siempre hay algo que tú dices, yo de pronto no soy tan bueno en esto, yo de pronto no soy tan bueno en esto. Seguro hay alguien que sí, pero a la misma vez tú, pues, todos somos humanos y tú tienes un montón de cosas que otra gente no tiene. Entonces, ese es el pedazo que siempre era como para adelante y para atrás diciendo como, sí, yo puede que no sea el mejor en esto, pero yo sé que yo soy muy bueno en esto y que tengo esto. Como se va echando uno ahí como la historia para seguir como motivado y diciendo yo lo puedo lograr, pero claramente siempre hubo dudas, es decir, qué pasa si no paso, qué pasa si no la logro. Para que vean lo difícil que es ingresar a una de estas universidades Ivy League, en el 2022 aplicaron poco menos de 62 mil personas para ingresar a estudiar una carrera en Harvard, y el porcentaje de aceptación Harvard es de 4.8%. Pongámosle 5%. ¿Sientes que va a haber un antes y un después de Sebastián después de Harvard?
Totalmente, o sea, yo ya lo siento de cierta forma. Creo que yo soy una persona que le gusta mucho aprender y uno generalmente no se da cuenta de lo que va aprendiendo porque uno ha aprendido a poquitos. Y es como cuando uno ve a alguien crecer, tú nunca ves a alguien crecer, pero cuando dejas de verlo y lo vuelves a ver, es como, uff, qué grande está, porque ve la diferencia entre el antes y el después de la persona. Acá es tanto el crecimiento que aún así lo notas. Claro. Sí, como que es como si tú de un momento a otro mañana apareciera 5 centímetros más alto, creo que lo sentiría. Claro. No, creo que lo notarías después de un par de días. Y yo siento que a veces yo me siento un domingo en mi casa y digo como, wow, ¿qué acaba de pasar esta semana? Todo lo que aprendí. ¿Balance te está gustando? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. ¿Has aprendido mucho? Sí, sí. Más de la gente, de los compañeros. Hay gente con mucha experiencia. Yo hacía marketing, no sabía nada de finanzas. La clase de finanzas ha sido una tortura, pero he aprendido y creo que te ayuda mucho a lo que queremos hacer a futuro, ¿no? Sea que quieras hacer tu propio negocio o quieras trabajar en el mundo corporativo, te dan las bases para que sobrevivas y te vaya muy bien. Y si te has preguntado también el tema de ¿qué es Ivy League? Yo pensaba que eran las universidades más prestigiosas en el tema de educación en Estados Unidos, pero exactamente es un término acuñado en 1937 por un periodista del New York Herald. ¿Se acuerdan Herald Square en Nueva York? Bueno, él acuñó la Ivy League a las universidades con mejor rendimiento deportivo en el fútbol americano en esta parte de Estados Unidos, en la costa noreste. Tienes Harvard, tienes Yale, tienes Columbia, tienes Cornell, tienes Brown. Estudié, pero Dartmouth, Penn, Princeton. Y esas 8, son 8. No sé si me puede responder, financieramente, claro. Es una inversión muy grande. Es una inversión bien grande. Muy grande. Sí, bien grande. Arriba de... Entonces, te voy a dar un rango. Te voy a decir algo mejor. El tuition, que es lo que cuesta la universidad, son $75,000 por encimita de eso al año. O sea, $150,000 los dos años. Y súmale... Pero sin nada. Sin nada. O sea, eso es para venir a estudiar. Solo para venir a estudiar. Y súmale a eso otros... Depende de cómo vivas tú y cuánto viajes y todo, unos... $30,000 a $100,000 más. Entonces, pues, vamos a estar hablando de $250,000, de 200 a $250,000 de inversión. Y te digo, se paga. El salario promedio de un MBA como Harvard, el primer año ya está en $175,000 a $200,000 y va creciendo bastante con tus años de experiencia. Además de eso... En un país como este. Pero además de eso, lo que te voy a decir es algo más interesante y es que depende de tu background. Si tú tienes cómo pagarlo, pagas. Pero Harvard tiene algo que dice que entrar es merit-based. O sea, tú entras porque puedes, porque tienes la capacidad para entrar. Pero estudiar es need-based, entonces de cierta forma, si tú no tienes cómo pagarlo, te pueden dar hasta 100% de beca. Y generalmente para los latinos, esos $150,000 que te digo, te pueden dar 100, 100,000, $120,000 fácilmente. Si tú no tienes cómo pagarlo, te da la beca sin problema, o sea, sin problema. Wow, entonces, claro, eso ayuda muchísimo. Lo importante acá es pasar, que igual pasar... Cuesta, porque tienes que prepararte con coaches. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cuánto invertiste tú para prepararte para eso? Yo creo que invertí todo haciendo exámenes, coaches y todo, unos $5,000, $6,000. Lo interesante que aprendimos hoy es que... De esta parte, una pregunta que yo siempre le he tenido en la cabeza es la presión de exceder las expectativas de todo el mundo luego de que salgas de Harvard. Tu vara está muy alta y el trabajo que consigas tiene que estar muy alto. Y tú tienes una presión social de hacer algo muy bien y en un lugar muy bueno. ¿Cómo se maneja eso? Discusiones que tenemos a veces en las clases, en la cual ellos también nos enseñan a tener que lidiar con eso. Porque hay personas, tú decías, eso se habla y habla abiertamente. Para mí, yo sí siento, especialmente viniendo de Latinoamérica, que es cierto, de cierta forma una responsabilidad. Yo siento que a mí me dieron la posibilidad de venir acá y yo quiero dejar el mundo mejor de cómo lo recibí. Después del MBA yo quiero salir a algo que tenga igual o mejor impacto y que tenga un impacto en la gente, y creo que tecnología tiene un potencial de impactar globalmente. Que no llega. Entonces yo siento que hay mucho por hacer y eso es algo que todo el tiempo estoy pensando, porque yo sí siento esa presión de que tengo que salir a algo bueno y para mí bueno no es necesariamente como es que tiene que ser Google porque es Google la empresa, sino es una empresa que esté teniendo un buen impacto, en la cual yo pueda tener un impacto, en la cual yo pueda aportar algo, en la cual yo pueda llegar y decir esto fue lo que yo hice y miren cómo el mundo está ahora, o puede ser un grupo de gente mucho más pequeño, pero que salgan mejor librados de lo que estaban haciendo antes. Entonces, creo que sí existe esa presión y esa presión es muy como personal de cada persona y eso es interesante cuando uno oye a las otras personas hablar, porque todo el mundo tiene de cierta forma esa presión en la cabeza. Hasta la familia espera mucho, ¿eh? La familia y los amigos y todo. Hasta yo espero mucho de ti, ¿eh? No te conozco, pero
y espero de más. No sé por qué, pero más hablaba tan bien. Yo digo, este huevo va a cambiar el mundo. Estoy hablando con el futuro presidente de Colombia o Estados Unidos, yo qué sé, pues. Cuando ven las imágenes del área de pregrado, la gente que recién está estudiando, se ve un poquito más de... rigurosidad. Exactamente, Jesús lo dijo. La gente está un poco más concentrada, parece que van de punto A a punto B y se ve más concentración, rigurosidad. En el MBA se veía mucho más, un poco más de relajo, un poco más de momentos sociales. ¿Fácil ser amigos acá? Sí, súper fácil. Súper fácil. O sea, pues todo depende de uno, ¿no? Hay gente que no viene a eso y viene 100% a estudiar y sacar solo lo que pueda sacar. Pero si uno quiere, es gente muy entradora, es gente que sabe que el networking importa y que sabe que de cierta forma entre todos nos vamos a apoyar más adelante. Entonces quieren conocerte, quieren saber qué es lo que tú has hecho, aprender de eso. Ahorita, antes de estar con ustedes, yo estaba con un amigo aprendiendo de su historia. Lo conocí hace un buen tiempo, pero no habíamos tenido como momento para sentarnos conectar, y hablar. Claro. Y entonces vimos, almorcemos hoy, entonces aprovechamos en el almuerzo para hablar y discutir cosas varias, y uno empieza como a oír como las historias de las personas y dice como, puta madre, pero todo el mundo tiene una historia chévere que contar y a veces es eso, es como hacer las preguntas así como estás haciendo tú para encontrar la parte que uno no sabía. Entonces pasa lo mismo acá, es como cómo termina uno encontrando ese cosito que hizo la persona tan especial para que terminara acá y como generando cierta empatía con la persona, ¿no? Linda experiencia. Linda manera de ver esta universidad a través de diferentes ojos y a través también de nuestros ojos. Gracias, Gerubines, por el apoyo mensual. Gracias a todos los suscriptores. No se olviden de suscribirse. Vamos a seguir recorriendo ciudades y estados de Estados Unidos. Así que su recomendación será bien recibida. Connecticut, New Jersey, viene pronto. Tengo una amiga que vive en Connecticut.